¡Vamos, cariño! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, los Independientes 11! ¡Bravo! 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 ¡Qué carrera! Thank you.
cuidado, tío, cuidado, bien. Pues al 149, bien. Me encanta la participación local con los muelles y muelas. Cosa al 132 para Óscar Elizalde, también lo conocemos, también nos suena su cara, que niña más guapa tiene. ¡Fuerte aplauso para él! Cosa al 129, se hace llamar Alfredo, terminando la 10.000. ¡Qué bien! ¡Me encanta el cross! Y aquí tenemos, dos al 103, también aquí Che Madrid. Dos al 109, venga Iñaki Mudaspar, ¡qué guay! Fuerte aplauso, bien chaval, gracias, gracias. Venga, fuerte aplauso, bien chaval, venga, delicioso. Ahí me pillé, bien, bien, bien. Y aquí me toca el ancho, gracias, hermanito. Gracias, hermanito, qué bombada. Bien, bien, Nachete, bien. Enorme aplauso para él. Para Iñaki Aspare. José Luis Maiza. Venga, los astros que tengo a mi pie. Bien, me encanta. Bien. Bien. Me cuentan que el final de carrera está con la mota vieja, kilómetro 8. Oiga, 104, venga. Fuerte aplauso para él, enorme aplauso para él. Entonces, gracias, gracias por acudir un año más. Gracias por venir a esta carrera nuestra, la de Falte. Y fuerte aplauso. Venga, nos da el 124. Amigo del Faltesino, ahí se juega con nosotros, claro que sí. Bien, chavales. Categoría pre-Benjamín femenina. Las chicas primero, claro que sí. Entonces, vamos con el tercer lugar. Recibamos con un fuerte aplauso a la tercera clasificada, que se llama Diana Díaz Ibáñez. Dejar sitio, por favor. Dejar sitio. Que alguien acompañe a Lucía, por favor. Que alguien acompañe a Lucía a su segundo puesto. Muy bien. Enorme aplauso. Y ganadora de esta prueba de pre-Benjamín femenina, para Isea Jiménez Sander. Enorme aplauso para ella. Y además, Aisea se va a llevar el premio a la primera local, así que nos va a llevar dos premios, chavalica. ¡Enorme aplauso! ¡Venga, fuerte aplauso para estas tres chavalas ganadoras de categoría pre-Benjamín femenina! ¡Venga, la foto! ¡Venga, esa foto! ¡Mirad la foto, mirad la foto! ¡Venga, enorme aplauso para estas chicas! ¡Arriba los brazos, chicas! La segunda clasificada, que se llama Isan Goya Troyas. ¡Ay! ¡Fuerte aplauso! Y ganador de esta prueba, en categoría pre-Benjamín masculino, para Aitor García Putarte. Y además, Aitor se va a llevar premio al primer local. Así que, dos premios para Aitor.
Tercera clasificada, 2.293, Marian Abad. Venga, ahora sí, con alegría. Muy bien, fuerte aplauso. Segunda clasificada para Lima Cerrari. Y ganadora de esta prueba con los saltos 291 para Paula Berlegui Castillejo. Fuerte aplauso para Paula. Bien, chavalicas, bien. Y tenemos el premio para la primera local para Lima Cherrabi. Lima. Se dice Lina. Venga, fuerte aplauso. Vamos con el Benjamín masculino. Tercer clasificado, 2.285 para Bader Erezki Nasiri. Segundo clasificado, con los altos 172 para Asier Goñi Midondo. Y ganador de esta prueba, ahora sí, 2.275 para Amil Melova. Fuerte aplauso para él. Enorme aplauso a estos tres chavales. Y tenemos premio al primer local para Amin. Venga, dale también el trofeo para el primer local a Amin. Fuerte aplauso para ellos. Enorme aplauso para esta categoría Benjamín masculino. Y se me ha olvidado deciros que la entrega de premios, como veis, está dando Rosa y Juanjo, concejales del Ayuntamiento, y luego Miguel, que lo haremos algún día concejal también, ¿vale? Fuerte aplauso también para ellos, que es toda la gente que está organizando todo este tema, desde el Ayuntamiento, desde la Comisión de Deportes, quien encabeza el grupo del Cross, aquí están las cabezas, que son la gente que trabaja por y para este pueblo de Faltas. Bueno, fuerte aplauso para ellos y vamos con la categoría Adevín. 404, sonrisa en boca para Mireia Molina Armendari. Segunda clasificada, 2.406 para Leire Álvarez Íñigo. Y ganadora de esta prueba, por el 2.418 para Atia Arregui González. Enorme aplauso para las tres y le vamos a dar a la primera local, premio a la primera local para Leire Álvarez Íñigo. Fuerte aplauso para estas tres chavalas. Venga, va. Vamos con la categoría Alevín masculino. Dorsal número 412, tercer clasificado para Zacaría Abad. Segundo clasificado, se va a llenar la casa de trofeos para Iñaki Molina Armendari. Y ganador de esta prueba en categoría de bien masculino, 2.413 para Isaac Navarro. Enorme aplauso.
Valencia. En primer lugar también para Aysam. Venga, fuerte aplauso también para el primer local. Segunda clasificada para Giovanni, fuerte aplauso para ella. Ella, segunda. La de segunda clasificada, 2466. Mía de Arregui González. Ella ha ganado la carrera. Ella ha ganado la carrera, que tengo ya aquí varias cosas, pero la quedamos enseguida. Entonces, cariño. Ya está claro, es que me ha metido un chico en medio y eso. Entonces, recapitulando, ¿vale? Segunda clasificada ha sido Joane, ganadora Diaria Arregui González, y tercera, es Najwa Serrali. Vale, categoría infantil femenil. Ahora os pido un fuertísimo aplauso para estas tres chavalas infantiles. Ahora, eso sí, ya está, ha quedado. Y la primera local, el PPP local es para Najwa. ¿Dónde está? Najwa Serrali, la tercera clasificada. Ella. Fuerte aplauso. Categoría infantil masculino. Tercer clasificado, 2455. Enorme aplauso para don Jorge Goñi. Enorme aplauso para don Jorge, Goñi. Segundo clasificado. Segundo clasificado. Segundo clasificado. 2461. Y ganador de esta prueba, Miguel, 2459 en categoría infantil, para don Miguel Arriba Salanza. Enorme aplauso para él. Enorme aplauso. Tercera clasificada en esta categoría, dorsal número 14 para Patricia Solabre Recalde. Fuerte aplauso para ella. Segunda, clasificada, dorsal número 22 para Miguel González Luis. Venga, fuerte aplauso. Entramos toda la familia, esta chica, recuerdo, está guay. Y ganadora de esta prueba, con el dorsal número 20, para Ainhoa Sada Arrese. Enorme aplauso para ella. Así que ya le he visto yo entrenar con ella. Y vamos a llamar a nuestra primera local, dorsal número 5, para Marijose Autor. Al medio, hombre, claro que sí. La de luego haremos un llamado a todos los ganadores, ¿eh?
para que os vayáis, que luego haremos una foto para todos los ganadores y ganadoras locales y en todas categorías, ¿vale? Venga. Enorme aplauso para ellas. La primera local del pueblo. Para Carlos Vicente García. Venga, fuerte aplauso para él. Segundo clasificado, los números 24, por Roberto Lenín Alonso. Enorme aplauso para él. Y ganador de esta prueba, con un tiempo de 16 minutos clavados, número 4, dorsal número 4 para Arcais, Zapirai, Iglesias. Enorme aplauso para él. Y vamos a hacer el llamado a nuestro primer local, la categoría 5 kilómetros, para el dorsal número 32, para nuestro vecino Giovanni. Venga, enorme aplauso para estos ganadores de esta categoría que os cuida 5 kilómetros. Tercera clasificada, 2 al quinto, 44 para Nekane Mía. Un aplauso para ella, también sonrisa de boca, me encanta. Hay que sonreír mucho, amigos y amigas. Segunda clasificada para dorsal número 130, que es Beatriz Vaquero Martínez. Fuerte aplauso para ella, enorme aplauso. Primera clasificada, con un tiempo de 41.08, con el dorsal 117, recibamos como se merece la campeona, María Teresa Íñigo Gil. Enorme aplauso para esta campeona. Tenemos, a no ser que digáis lo contrario, una participante local en los 10.000 metros, así que si no decís lo contrario, lo dejamos ahí. ¡Enorme aplauso para ellas! ¡Claro que sí! Con un tiempo de 35.40, con un dorsal que rezaba el dorsal 128, recibamos como tercer clasificado a Iván Urbán López. Aplauso, enorme aplauso del Club Atlético Inantu. Segundo clasificado, con un tiempo de 35.32, con el dorsal 121 también del Club Atlético Inantu, para John Lorenzo Soria. Enorme aplauso. Desde Estella y Sarra viene toda esta gente. Y recibamos al campeón de la prueba con un tiempo de 34.59. A los al 147, Lucín Bastini. Enorme aplauso. Y solamente le queda llamar a nuestro primer local, a nuestro amigo Adonale Rebón.
premio a la selección local.